Buenos días, un nuevo día eh, con una epidemia como el coronavirus, pero un nuevo día que tiene que estar lleno de tranquilidad y de ánimo para todos nosotros. Eh, voy a hacer lo que hago todos los días, que es empezar eh, contando la situación en la que nos encontramos. Los datos eh, que voy a contar ahora son los datos del de, eh, corte de las 8 de la tarde, de las 20 horas de ayer, que fue lo que nosotros mandamos al Ministerio de Sanidad. Es evidente que puede haber desfase eh, y, de hecho, eh, voy a dar dos tipos de datos. Los datos que mandamos al Ministerio de Sanidad a las 20 horas y los datos en relación a eh, las hospitalizaciones que tenemos de las 8 de la mañana. Los datos de, de ayer a las 20 horas en relación a nuestro número de casos son 668 casos confirmados, con 237 casos nuevos. Eh, en España tenemos en el momento actual 13.176. De esos 668 casos, la distribución de ayer a las 8 de la tarde era la siguiente. En Ávila, 42 casos con 24 nuevos. En Burgos, 165 casos con 39 nuevos. En León, 106 casos con 31 nuevos. En Palencia, 6, ninguno nuevo. En Salamanca, 125, en Segovia, 76 con 43 eh, nuevos. Salamanca, 125 nuevos, eh, 125 totales y 60 nuevos. Segovia, 76 totales y 43 nuevos. Soria, 40 totales y 23 nuevos, Valladolid, 82 totales con 8 nuevos, Zamora, 26 eh, totales con 10 nuevos. En total, 668 y de los cuales 237 son nuevos. Quería aquí hacer eh, una puntualización: de los 175 casos de Burgos, tenemos. 48 en Miranda. Y he de decir que el porcentaje de crecimiento en el, en el resto de la comunidad está en torno al 50% y, sin embargo, Miranda ha crecido el 15%. Es decir, que eh, las medidas de contención iniciales que pusimos en Miranda y que hemos extendido a toda la comunidad autónoma da la impresión de que pueden, eh, de alguna manera, estar conteniendo la infección. Los casos hospitalizados. Con información de esta mañana, de las 8 de la mañana, son los siguientes. Tenemos eh, en planta hospitalizados en los diferentes hospitales, eh, en casos confirmados 281, en las 24 horas anteriores 70 casos nuevos y pendientes de resultados 146. En los pacientes hospitalizados en UCI, en el momento actual. Eh, tenemos 54 y en las últimas eh, 24 horas, 8 eh, nuevos. Y pendientes de resultados, 7. Altas hospitalarias, 27 nuevas altas hospitalarias, 8 en las últimas 24 horas. En tratamiento con antirretrovirales, tenemos a 341 pacientes mm, en total, desde que hemos iniciado hasta ahora, y en las últimas 24 horas, 118 eh, casos nuevos. En cuanto al número de, de fallecidos, tenemos eh, 29 casos y en las últimas 24 horas 8 nuevos. Desde aquí eh, quiero mandar un abrazo a todas las familias y trasladar nuestro más sentido pésame a, a, todos los, a todas las personas, a todos los familiares de, nostros, de nuestros fallecidos. Eh, por otra parte, quiero decirles que eh, la información que estoy dando eh, está eh, territorializada, la tenemos por áreas y está en el portal de la Junta de Castilla y León para que ustedes vean eh, los datos por cada una de eh, las provincias. El número de pruebas realizadas que hemos hecho de detección molecular hasta el momento actual son 1.776 eh, pruebas de profesionales que en el momento actual tenemos en aislamiento. Tenemos 396 profesionales en aislamiento y 112 han sido positivos en la prueba de detección molecular. Estos son los datos eh, a día de hoy. Y lo que queremos es volver a, a mandar una serie de, de mensajes. Eh, el correo de voluntarios, como dije ayer, es voluntarioscovid es He de decir que si ayer teníamos 100 correos eh, de voluntarios queriendo trabajar y colaborar con nosotros, esta mañana hemos llegado a 610 correos, con lo cual muchísimas gracias. Lo estamos ordenando y estamos viendo dónde podemos eh, poner a estos recursos para que nos refuercen y nos ayuden en el sistema sanitario. Quiero decir también que necesitamos psicólogos, es decir, que aquellos psicólogos que puedan estar en disposición de eh, ofrecer, eh, ofrecerse para ayudarnos va a ser importante porque queremos poner en marcha apoyo psicológico para los profesionales que están muy tensionados y eh, también apoyo psicológico para aquellas personas que eh, lo necesiten y que esto será eh, vehiculizado a través del médico de familia. Es decir, que cuando eh, se vea que hay una familia en aislamiento o una persona que está en una situación eh, determinada, pueda haber apoyo psicológico para estas personas. Eh, ha comenzado ya la colaboración con la sanidad privada y estamos incorporando algunos de sus facultativos en, eh, para que nos refuercen y nos ayuden en aquellas. residencias, sobre todo sociosanitarias, donde eh, les necesitamos. Y seguiremos movilizando todos los trabajadores a las zonas y en los, y en los eh, dispositivos en los que sea importante. En las últimas horas se ha publicado en el Consejo Europeo de Control y Preve de Prevención y Control de Enfermedades ha publicado un documento nuevo. Yo estoy eh, contenta porque eh, todo lo que ellos eh, recomiendan lo hemos hecho desde el momento uno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es decir, eh, nos recuerdan que los trabajadores son el activo más importante eh, contra el Covid-19, por lo tanto. Eh, les tenemos que proteger y están protegidos. Yo les pido tranquilidad. Sé que son situaciones tensas, sé que se producen situaciones tensas, pero no es bueno difundir bulos ni difundir determinados vídeos que desde luego no hacen ningún bien y hacen daño. Eh, hay equipos de protección individual en todos los sitios, los hay. Entonces lo que creo es que tenemos que mantener la tranquilidad y la calma, y desde luego tenemos que proteger y así lo vamos a hacer desde desde nuestro sistema sanitario a nuestros profesionales. Les tenemos que proteger, les tenemos que ayudar y tenemos que estar con ellos. Pero les pedimos que cualquier problema que tengan nos lo hagan llegar a nosotros. Eh, no es bueno el eh, Decir y cosas que no son reales y que no están ajustadas al momento en el que estamos ahora. Estamos intentando mantener todos los canales de, de suministros de manera flexi flexible, eh, es cierto, y luego lo comentaré. Eh, hemos solicitado mucho más eh, material al Ministerio del que nos puede proporcionar. Entonces, eh, bueno, de alguna manera también estamos eh, teniendo iniciativas eh, nosotros para intentar tener el material suficiente que nos proteja a todos lo más posible. Porque lo que es evidente es que nuestros servicios esenciales han de mantenerse tal como se recomienda y tal como tenemos nosotros muy claro que tenemos que hacer. Todos los servicios son revisados y aquellos que no sean imprescindibles pasan y han pasado a reforzar a los servicios esenciales. Por lo tanto, hemos ajustado agendas. Tenemos que eh, minimizar en lo posible la carga de los hospitales y, por lo tanto, lo que vamos a hacer y lo que hacemos es potenciar. Mucho eh, la atención primaria y potenciar eh, mucho también la atención a las urgencias. Eh, evidentemente las urgencias siguen existiendo y vamos a seguir eh, dando respuesta a ellas. Tenemos que informar a los pacientes todo lo que podamos y tenemos que, de alguna manera, eh, mantener la formación. Eh, lo más posible y esto es lo que estamos haciendo. Se hacen también las visitas a domicilio, tenemos un equipo COVID tal y como se nos recomienda desde el primer momento diferenciado, también hemos puesto en marcha tal y eh, como dice esta recomendación los usos de líneas específicas. En los hospitales hemos cancelado lo no esencial, lo que podemos cancelar. Porque estamos preparando áreas para poder dar respuesta a el posible crecimiento que vamos a tener en las próximas semanas en relación a este problema. Este, estamos preparados ya para empezar a hacer cuando sea preciso los triajes separados previos a la entrada en los hospitales y con una posibilidad de ir ampliando las zonas de críticos. Quiero recordar a la, a la población, bueno, primero agradecer la colaboración ciudadana. Yo creo que eh, la gran mayoría de las personas esto entiende lo que está pasando y hace lo que tiene que hacer, que es la cuarentena social, Qued quedarnos en casa es absolutamente fundamental. Que ustedes se queden en sus domicilios. También es fundamental que aquellas dudas que tenemos eh, en relación a tener más información sobre el coronavirus, hay que saber que hay que consultar. Páginas oficiales y las páginas oficiales son las páginas del Ministerio de Sanidad y, las, y nuestro portal. Que el número 900 es un número que está dirigido para la atención a los ciudadanos sintomáticos o ciudadanos que hayan estado en contacto con una persona diagnosticada o probable de tener eh, la infección. No es un teléfono de información general ni es un teléfono de atención a los profesionales, ya que eh, hay un teléfono específico para este tema. Los consejos para los centros de trabajo. En la medida de lo posible, es importantísimo hacer teletrabajo siempre que sea posible. Cuando esto no sea posible, los horarios tienen que ser flexibles para evitar la acumulación de personas en oficinas. Las medidas de prevención general son la higiene de manos frecuente. Recuerdo algo que llevo diciendo todos estos días. El virus se muere con el jabón y es muy importante el lavado de manos porque las manos nos transportan el virus a los ojos, a la nariz y a la boca, que son básicamente la, la puerta de entrada. Por lo tanto, tenemos que lavarnos mucho las, la cara y evitar tocarnos la cara, la cara en la medida de lo posible. Usar pañuelos desechables de un solo uso, usar y tirar. No usar mascarillas de manera... Eh, generalizada porque genera una falsa seguridad y aumenta el riesgo. Si yo me pongo la mascarilla y luego me la quito arrancándomela así, mi mano va a estar infectada. Si yo me pongo la mascarilla y en un momento determinado me canso de tener la mascarilla y me la subo a la cabeza o al cuello, la puedo infectar y me lo paso luego directamente a la cara. Por lo tanto, la mascarilla, sobre todo para las personas que tengan síntomas, son para las personas que, que tienen algún síntoma ya sea por el coronavirus o no, si son respiratorios, es importante ponernos la, la, la mascarilla. Con los guantes pasa exactamente igual. Si nos ponemos los guantes, tienen que ser... Eh, en, manera, en, en momentos muy puntuales, pero no de manera sistemática, porque si nos ponemos guantes, pero nos tocamos la cara, pues realmente no estamos haciendo nada. Cuando antes de ponernos guantes o mascarillas, porque nos lo vamos a, a poner en una cuestión muy puntual, hay que lavarse mucho las manos y cuando las retiremos, retiramos la mascarilla sin tocarla y nos volvemos a lavar las manos. Y los guantes, si es posible, desde la base hasta arriba, sin tocar los guantes y luego lavarnos perfectamente las manos. Es importante evitar tocar ojos, boca y nariz. Es importante en los sitios donde eh, las oficinas, si hay puertas, mantenerlas abiertas para evitar el exceso de apertura de picaportes, porque evidentemente ahí podemos eh, también contagiarnos. Y si tenemos síntomas, tenemos que evitar el contacto con los eh, profesionales y avisar a nuestro responsable y, e iniciar el aislamiento. Los consejos para los domicilios, para las personas que son eh, positivas o pueden tener síntomas, eh, las medidas generales exactamente igual. La higiene, además de la higiene de manos, la higiene respiratoria. Hay que eh, toser y estornudar en nuestra flexura de codo o sobre un, pa un pañuelo que vamos a retirar. Lavado de manos otra vez fundamental muy frecuente hay que en la medida de lo posible hay que utilizar una sola habitación de manera exclusiva y esa habitación de esa persona que está en aislamiento es conveniente que eh, la, la abramos es decir que pueda tener una ventilación directa y que podamos hacer una ventilación diaria de cinco o diez minutos por lo menos tenemos que mantener en este caso en este caso sí cuando hay una persona en aislamiento tenemos que mantener la puerta cerrada tenemos que evitar salir del cuarto lo más posible. Si tenemos síntomas es mucho mejor que no salgamos del cuarto. Si hay posibilidad de tener un solo baño, pues la, un baño para la persona afectada, si no, el uso de lejía, una vez que lo hayamos utilizado, el uso de lejía en, la zona, en las zonas eh, que nosotros hemos utilizado. La ropa de la persona que esté eh, afectada, infectada, debe ser manipulada por esa persona y se debe de meter en eh, bolsas. Se mete en bolsas y directamente se, eh, se tiene que lavar mejor en eh, lavadora automática. Con el uso de los utensilios que utilicemos si tenemos eh, síntomas, tienen que ser... Para mí, para mí eh, solo para mi uso, y si es posible, y lo tenemos disponible en nuestras casas, el uso de lavavajillas, porque nos permite utilizar temperaturas más altas y disminuye la manipulación que podemos hacer de, eh, de, esos, de, esos, de esos vasos o de esa vajilla, y utilizar siempre que podamos, en estos casos sí, los guantes. Es decir, en estos casos nos lavamos antes. Ponemos las cosas en la lavavajillas, ponemos las cosas en la lavadora, nos quitamos bien los guantes y nos volvemos a lavar las manos. La ropa, eh, las toallas y las sábanas las tenemos que eh, lavar a 60-90 grados y desde luego cambiarlas periódicamente siempre que sea posible eh, es conveniente siempre que sea posible es conveniente que la persona que está eh, en aislamiento en su, en su habitación sea la responsable de, eh, de limpiar esa estancia y que no entre otra persona a limpiar la estancia. en el caso de los acompañantes que están en un domicilio en el que hay una persona en aislamiento eh, hay que evitar primero que si la persona que es el, el cuidador principal de la persona que está en aislamiento y es una persona eh, que está eh, inmovilizada, que, no, que está muy limitada y no puede hacer las cosas, esa persona que va a cuidarla la tiene que cuidar eh, a una persona que no tenga una enfermedad de base. Es decir, hay que procurar también proteger a las personas que tienen factores de riesgo. Hay que eh, intentar evitar entrar en el cuarto, pero si es posible, antes de entrar en ese cuarto, realizar la higiene de manos, usar, en este caso sí, guantes y mascarillas si disponemos de ellos, y mientras estemos dentro de la, de la estancia, no tocar la mascarilla y retirarla a la salida de la estancia eh, de manera adecuada y lavarnos mucho las manos. Eso eh, hay que hacerlo cuando tenemos una persona dentro de nuestra, eh, en, en nuestro domicilio que está en aislamiento. El resto de las personas que no están en contacto directo con la persona que está en aislamiento eh, tienen que hacer lo que tenemos que hacer todos. Higiene de mano, evitar entrar en la habitación habilitada, estar pendiente ellos de los posibles inicios de síntomas, tos, fiebre. Si no es preciso, si no hay síntomas, evitar tomar paracetamol porque nos puede de alguna manera eh, tamponar el síntoma y creer que no nos está pasando nada. No tomemos medicación para los síntomas si no los tenemos, porque eh, la fiebre hay que controlarla y es un ítem importante, es un, es un indicador importante. Y desde luego, evitar salir de casa mientras mantengamos la situación de alarma. Quédense en sus domicilios. Lo que es importante es eh, saber, eh, y quiero transmitir este, este mensaje, es que en los próximos días, a pesar eh, del estado de alarma, los casos van a seguir aumentando, porque van a seguir aumentando. Tenemos que conseguir contenerlos lo más posible. Por lo tanto, que no cunda de ninguna de las maneras. El desánimo ni la desconfianza. Vamos a dar respuesta. Es normal que ocurra que eh, el, la, el crecimiento de los, de los casos. El periodo de incubación son 14 días. Quédense en casa, por favor. Muchas gracias. Consejera, comenzamos con las preguntas. Inés Santos, de León Noticias. ¿En qué estado se encuentran los trabajos de preparación del Hospital Monte San Isidro? como apoyo al Hospital de León por el COVID-19. ¿Se podrían recuperar instalaciones privadas sin uso como la Clínica Altoyano? Todos los dispositivos están en este momento listados eh, y... Eh, y analizada su capacidad eh, la situación en la que están para que en el caso de que la, la capacidad eh, de nuestros hospitales eh, se desborde en un momento determinado utilizarles y utilizarles todos y aquí quiero también agradecer a todas esas a todas las entidades eh, privadas eh, universidades instituciones que nos han ofrecido eh, nos han ofrecido sus instalaciones para que podamos contar con ellas contaremos con ellas si las necesitamos de momento nos están trasladando la información y la información la estamos eh, listando y hay que hacerlo de manera organizada y planificada. Y eso es lo que eh, estamos haciendo y, lo que, y, y tranquilos que vamos a utilizar todos los recursos si esto fuera necesario. Hemos realizado una pregunta agrupada de Laura Ríos, de Cope Castilla y León, Álvaro Hernández, de Cadena Ser, Tamara Hernández, de es Radio y Felipe Ramos, de El Mundo de Castilla y León. ¿Cómo evolucionan los seis positivos de coronavirus detectados en la residencia soriana de los Royales? ¿A los fallecimientos de este fin de semana se les ha practicado la prueba para confirmar si son o no positivos? ¿Qué protocolos está siguiendo en esta residencia donde hay un foco activo? También, si sabemos qué día se produjeron los 11 fallecimientos, cuántos cada día, cuándo el del coronavirus y si el resto, es decir, a los otros 10, se les hicieron las pruebas del coronavirus. Bien, vamos a ver. Eh... Han muerto en esta, en esta residencia 11 personas desde el 1 de marzo. Mortalidad normal, es decir, la mortalidad que ha, visto, que ha habido en esta residencia es normal en residencias en circunstancias normales. Es decir, no ha incrementado su tasa de mortalidad y hay que tener en cuenta que de estas 11 personas, solo una ha muerto en relación con el COVID, pero también era una persona que estaba en una situación terminal. Es decir, que el COVID ha sido probablemente a lo mejor el desencadenante, pero la situación del paciente era una situación clave. También quiero decir, que no lo he comentado antes, que todas las personas fallecidas en Castilla y León hasta el momento actual tienen todos más de 70 años y la gran mayoría de ellos tienen eh, patología, problemas de salud asociados. Los últimos fallecimientos han tenido lugar y han sido dos, la noche del 15 al 16, y de ellos uno, como he dicho antes, ha sido el positivo. El viernes 13 se hicieron tres muestras, dos positivos, que están bien, y uno negativo. El domingo 15 se hicieron cinco muestras y de ellas cuatro positivos. Uno de ellos es el paciente que murió por la noche y uno es negativo. Ahora mismo la situación en esta, en esta residencia es que hay 50 personas aisladas con seis positivos. En relación también con los centros de mayores... Monseñor Serrador de ABC pregunta si se han detectado focos en otras residencias de la comunidad, además de la de Soria. Eh, bueno, antes eh, quería comentar que eh, también en, el, en la residencia anterior se han hecho el estudio epidemiológico a 72 usuarios de los centros de día de los Royales, que desde el viernes están cerrados. Es decir, se ha hecho eh, ese estudio y hay dos positivos hospitalizados en, en el Hospital Santa Bárbara de Soria, así como una trabajadora. Hay otras residencias, pero están todas controladas. Se están haciendo pruebas de detección y vigilancia constante y ahora mismo hay seis positivos que evolucionan eh, favorablemente. Fernando Barbero, de Radio Intereconomía. ¿Están los hospitales y centros sanitarios de la región suficientemente abastecidos a fecha de hoy de equipos de protección individual? ¿Ha comunicado el Ministerio cuántos de estos equipos enviará a Castilla y León? Bien, eh, a día de hoy, a día de hoy eh, es suficiente lo que tenemos, pero evidentemente eh, hemos pedido bastante más, eh, bastante más eh, suministro de lo que nos está llegando desde el Ministerio de, de Sanidad. Hemos hecho un llamamiento que hemos tenido una respuesta extraordinaria y nada más que nos llega lo distribuimos a los centros eh, lo que nosotros hemos pedido al Ministerio de, de Sanidad es bastante más de lo que nos está de lo que nos está llegando y por eso también en este momento yo quería eh, hacer un llamamiento a las industrias textiles para que eh, Ayuden a fabricar más eh, protección en, eh, sobre todo, en equipamientos eh, plastificados y demás. Eh, si eh, estas eh, personas, estos, eh, estas industrias están dispuestas a ayudarnos, que se pongan en contacto con la consejería para que nosotros les digamos las especificaciones técnicas que nosotros tenemos. Eugenio de Ávila, del día de Zamora. Hoy se ha conocido el primer fallecimiento por coronavirus en Zamora, mientras siguen llegando críticas por la gestión realizada en el hospital provincial, donde han vuelto a quedarse sin material protector en la planta de neumo que han dejado para el triaje. ¿Podemos enviar un mensaje de tranquilidad a los sanitarios y a la población? ¿Podría explicarnos cómo se está realizando el reparto de este material? Bien, eh, el reparto de este material se está haciendo en todos los hospitales. Se prioriza por aquellos en los que eh, tienen más casos, se hace eh, una distribución homogénea en todos, los, eh, en todos los hospitales, pero priorizando a aquellos que lo necesitan más. En las residencias sociosanitarias, exactamente lo mismo. Mensaje de tranquilidad. Los equipos de protección individual. Estarán, están y estarán. Estamos haciendo todos los esfuerzos de manera coordinada para llegar eh, a todos los sitios y que nuestros profesionales lo tengan. Entonces, eh, todos los días estamos a primera hora contactando con todas las gerencias para que nos vayan diciendo el estado de situación que tienen y el estado eh, en el que nosotros vamos eh, mandando los diferentes, los diferentes materiales. Teresa Gavilán, de Castilla y León Televisión, con los datos de hoy, ¿qué margen de ocupación queda en las UCIs de la comunidad? Bien, el margen de ocupación eh, en las UCIS es en torno, ahora mismo de manera general en los hospitales, es en torno al 53%. Y en las UCIS eh, es un porcentaje eh, muy similar. Es decir, eh, ahora mismo tenemos eh, capacidad de, de respuesta para dar en las UCIS. Eh, esta información la, la vamos a, a trasladar en el, en el portal para que la tengan eh, provincializada. Javier Hernández. La Gaceta de Salamanca. ¿Qué medidas se van a tomar para que no vuelvan a ocurrir brotes como el ocurrido en la planta de traumatología del Hospital de Salamanca? ¿Les preocupa que las urgencias se hayan reducido a un tercio de la actividad normal e igual que la atención de patologías graves como infartos a causa del miedo? Bien, vamos a ver. Eh, Esto segundo espero que no se dé. Eh, yo estoy segura que las personas que notan que tienen un problema grave van a llamar al 112 y van a informar y van a contar lo que les está pasando. Eh, por otra parte, también es cierto que eh, parte yo creo que se está conteniendo porque había un uso excesivo de, probablemente de las urgencias de los hospitales y eso está contenido. Pero lo que hacemos es un llamamiento a aquellas personas que tengan un problema. Grave, que estén preocupadas, que por favor llamen a los teléfonos, que llamen al 900, que llamen, eh, en este caso, si es algo que no tiene nada que ver con el coronavirus, que llamen al 112 y que llamen a sus dispositivos de atención primaria para contar lo que, ellos, eh, lo que ellos están sintiendo, lo que les está pasando. Las personas graves, si estamos haciendo todo este esfuerzo, es para que el sistema sanitario siga dando respuesta a los problemas que son graves, a los problemas eh, que son más y que sigamos atendiendo con la máxima calidad posible a todo, tanto a las personas que tienen problemas de coronavirus como a aquellas personas que tienen otro tipo de problemas. Y el sistema sanitario ahora mismo tiene que estar perfectamente preparado para ello. En las medidas que hemos tomado en casos eh, parecidos a, a los de traumatología es la utilización de la protección adecuada por parte del personal, hacer pruebas a pacientes y profesionales que hayan tenido contacto directo y traslado del paciente y de los pacientes que se les detecte inmediatamente a las plantas que están eh, a las plantas y a las camas que están preparadas para el COVID-19. Recordar. Recordar un, un tema importante, si yo tengo un síntoma que no tiene nada que ver con el coronavirus y creo que es un tema importante, no dejen de consultarlo, llamen a sus dispositivos o al 112. Roberto Mallado, Onda Cero. ¿Se plantea la Junta ante la petición de los pacientes que están hospitalizados que la televisión hospitalaria sea gratuita? Evidentemente lo estamos planteando ahora mismo. Hemos dado desde nuestros sistemas respuestas eh, tecnológicas a lo más urgente y ahora mismo era para nosotros prioritario la, la habilitación de los teléfonos, la habilitación de las plataformas, eh, la extensión de, de toda la, la infraestructura. Pero evidentemente estamos eh, en el tema de, de las televisiones porque porque va a haber personas que van a tener que eh, depender de las televisiones durante bastante tiempo. O sea, es, es una medida que tenemos claro que la vamos a hacer y que la haremos en estos, en estos días. Pero además, eh, Estamos poniendo en marcha y queremos poner en marcha un plan de humanización para los más vulnerables. Es decir, no nos tenemos que olvidar que dentro de nuestros hospitales, en nuestras residencias, en sus domicilios, hay personas que son muy vulnerables, hay personas que pueden sentirse solas y estar solas, y hay personas a las que tenemos que cuidar y estar con ellos. Es decir, vamos a intentar hacer un plan de humanización para que nadie que eh, esté en una situación eh, de aislamiento, y que vaya a fallecer, no lo haga sin la mano de eh, su persona querida. Es decir, que esto lo, vamos a, lo estamos poniendo en marcha porque es importantísimo que cuidemos estos temas y los vamos a cuidar con total garantía. La siguiente pregunta también va agrupada, en parte la ha contestado y está en relación con la ocupación de los hospitales. Luis Falcón, de Noticias Castilla y León, Javier Fraile, de Salamanca 24 Horas, y María Rosado, de la Agencia EFE. ¿A qué tanto por ciento están los hospitales de la comunidad actualmente? Es decir, ¿qué margen hay para seguir acogiendo pacientes? También se está planteando ya la posibilidad de instalar hospitales de campaña y qué pasa con los pacientes y aislados sin familia, cómo se les sigue. Bien, en la primera parte, eh, en parte lo he contestado antes, eh, nuestras UCIs tienen eh, ahora mismo capacidad, eh, tienen un 60% de cubierto, es diferente según las diferentes UCIs, pero la media dentro de la comunidad autónoma es el 60%, y de ese 60%, el 20% es por COVID. Eh, de manera eh, general, en todos nuestros hospitales, la cobertura eh, de ocupación está en un 53%. Cristina Ortiz, El Correo. ¿Cuántos pacientes continúan ingresados en el Hospital Santiago Apóstol? ¿Cuántos positivos hay en Miranda? ¿Ha pedido apoyo a SACIL, perdón, dado que el País Vasco es la segunda comunidad en número de casos y hace días que recurrió ya a los centros privados? Le preguntaba por el sistema de salud vasco. Bueno, eh, vamos a ver, eh, la, el número de ingresos por provincias y por áreas eh, está en el portal de la Junta de Castilla y León. Es una información que va a estar disponible y está territorial, territorializada. En cuanto a los positivos de, eh, de Miranda. Eh, son 48 de los 175 de, de Burgos. Como he dicho al principio, su crecimiento ha sido más contenido que el resto, con lo cual, eh, bueno, nosotros estamos eh, contentos. El País Vasco está haciendo las mismas medidas que nosotros eh, y no nos ha pedido eh, recursos. Evidentemente, eh, si nos podemos ayudar entre nosotros, lo haremos de manera coordinada, pero hasta, hasta este momento eso no ha sucedido. Laura Cornejo, del diario.es. ¿Por qué motivo nos informa con precisión sobre los focos importantes de coronavirus, residencias, bares o colegios? ¿No ayudaría esto a detectar mejor posibles contagios? Laura, buenos días. Lo que eh, ayuda a los posibles contagios ahora mismo es que estén cerrados. Ahora mismo lo que ayuda es la cuarentena social. Lo que ayuda es que no estemos unos con otros. Eh, inicialmente, cuando se inició el foco, se hizo un estudio epidemiológico exhaustivo intentando detectar y hacer el seguimiento de los contactos. A día de hoy que hemos saltado a, a otro nivel, es decir, que ya no estamos en contención ni contención reforzada, que estamos en un, eh, en un momento de transmisión comunitaria, estamos en una situación de alarma, se han de decretado el cierre de determinados establecimientos y desde luego lo que se ha decretado y lo que se solicita encarecidamente es la cuarentena social. Todos y cada uno de nosotros debemos de ser responsables con esto. Sonia Díaz, Europa Press. ¿Ha comenzado ya el triaje en las casetas exteriores de los hospitales? ¿Tienen información de cuándo llegarán las pruebas de detección rápida para facilitar la identificación de positivos? Bien, en principio todavía no hemos empezado con el, con el triaje fuera de los hospitales porque no estamos todavía en esa, en esa situación, pero está totalmente preparado para eh, empezar a hacer el triaje. En algunos sitios donde no está hecho es porque ya eh, hay zonas, de lo que eh, los expertos llaman zonas de limpio, zona de sucio, es decir, zonas de personas que no están contaminadas versus personas que están contaminadas. Con lo cual, eh, esto se está preparado y está preparado para todos los hospitales, pero todavía no hemos necesitado empezar con el sistema. En cuanto a cuándo llegan. Eh, los test de detección rápida es una pregunta que yo traslado de manera cotidiana al Ministerio de Sanidad. Es cierto que la Organización Mundial de la Salud eh, lo dijo. Es cierto que el día 12 de este mes el ministro de Sanidad nos dijo que iba a haber eh, test de detección eh, rápida, pero eh, necesitamos saber si esos test van a ser suficientes para toda la población y cómo se van a aplicar, porque evidentemente de profesionales para hacer las pruebas. Ahora mismo no los tenemos. Si es eh, autoprueba, tendremos que enseñar a, los, eh, a, a las personas para hacerse la autoprueba y tendremos que ver qué circuitos organizamos. Pero de momento lo que es importante es tener suficientes pruebas de detección molecular en todos los hospitales para eh, tener claro que lo estamos haciendo. en aquellas, eh, todas las pruebas que nos indica el ministerio que tenemos que hacer. Es decir, aquellas personas que están hospitalizadas y tienen síntomas, en, en aquellas personas que tienen síntomas leves pero forman parte De los denominados eh, personales esenciales y que tienen que estar eh, en aislamiento, y eh, en aquellas personas que eh, sus médicos de familia determinen por sus circunstancias, sea cual sea el nivel en el que esté, leve o moderado, determinen que hay que hacerle la prueba. Y tenemos que garantizar que estas las podemos hacer. A día de hoy las podemos hacer, pero es importante, y esto lo estamos en aras de la coordinación. Lo estamos pidiendo todos los consejeros de sanidad al, al Ministerio de Sanidad. David Alonso, del Grupo Promecal. La provincia de Burgos lleva varias jornadas registrando pocos nuevos casos. ¿Está controlado ya ese foco o es pronto para confirmar esta tendencia? ¿Cuál es actualmente la provincia que más les preocupa? Ahora mismo me preocupan todas, eh, todas las provincias me preocupan. Quizá en aquellas provincias en las que en la que haya más casos, pues me preocupan. Pero lo cierto es que esto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en todas las las provincias y esto eh, va a ser así. Y tenemos que estar preparados para ellos y nos tenemos que proteger lo suficiente para que esto eh, se extienda lo menos posible. En cuanto a los planes de, de hospitalización, los vamos a ir eh, extendiendo lo más posible. Paula de la Fuente, de la Voz de Medina y Comarca. Ayer se conoció el primer caso por coronavirus en el Hospital de Medina del Campo, que atiende también a su comarca y Madrigal. Ante esta situación, los sanitarios afirman que carecen de material de protección suficiente, llegando a elaborarse ellos mismos las batas impermeables. ¿Cuántos casos confirmados por COVID-19 se registran en dicho hospital? ¿En qué momento se les proveerá del material necesario? Bien, los temas puntuales y de los propios hospitales se eh, ofertarán. Eh, en, página, en la página web y se irán diciendo eh, no podemos eh, dar información cada vez que haya un caso en cada, en cada sitio la, la información es globalizada pero cuando tengan información eh, puntual y, se, y sea precisa se dirá en el caso de la protección se están aplicando los protocolos y en Medina del Campo tienen los EPIs Vamos a ver, eh, somos todos y cada uno de nosotros susceptibles de estar infectados por el coronavirus. Con lo cual, todos tenemos, con prueba o sin prueba, que hacer las mismas medidas. Todos tenemos que aplicar las mismas medidas. Si tenemos síntomas, se lo tenemos que decir a nuestros médicos. Ahora mismo, la organización de los teléfonos permite que nosotros podamos dar respuesta telefónica a cada uno de nuestros pacientes que nos eh, pidan ayuda. El hecho de eh, haber extendido el, el número 900 a grupos COVID, es decir, un grupo... Por cada una de las áreas en las que están preparados para recibir estas eh, preguntas y, a su vez, implicar a toda la red de atención primaria nos permite, de alguna manera, poder dar respuesta a todos y cada una de las personas que estén en esta, en esta situación y que les podamos decir lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Ana Santiago, el norte de Castilla. ¿Se han planteado exigir a alguna empresa que se redacte para conseguir equipos de protección? Eh, de momento lo que estamos es solicitando. Solicitamos, eh, como he dicho antes, a las empresas textiles que puedan ayudarnos con las características que necesitamos ahora de protección. Eh, les pedimos ayuda para que eh, lo empiecen a, a fabricar y, de alguna manera, ayuden al sistema sanitario en este en este tema. Eh, ¿Quién puede, eh, de alguna manera, exigirlo? y establecer la obligación es el ministerio. Es decir, estamos en situación de alarma y el Ministerio de Sanidad, eh, con otros tres ministerios, son los que, los que tienen que coordinar todas estas acciones. Pero nosotros pedimos la solidaridad y pedimos la ayuda eh, de todas eh, aquellas personas, empresarios que crean que están en disposición de podernos ayudar, que por favor lo hagan, que se pongan en contacto con nosotros, que les diremos las especificaciones eh, técnicas que precisamos para poder proteger a nuestros eh, sanitarios. Los sanitarios en este momento son eh, lo más valioso que tenemos, es, es, es el capital más valioso que tenemos. Y les tenemos que proteger, les tenemos que ayudar, les tenemos que apoyar y desde luego cuentan con todo el apoyo del de, eh, Gobierno completo y desde luego de, de nuestra consejería. Estamos para ayudarles, que canalicen bien sus problemas. La canalización no es hacer un vídeo eh, de alarma, la canalización es decir en qué situación están, qué podemos hacer para ayudarles, que desde luego haremos todo lo posible, todo lo posible para ayudarles. Tenemos dos preguntas más que acaban de entrar. La primera es de Leticia Sánchez, de Castilla y León Televisión, que plantea que en el hospital de Soria los trabajadores van con bolsas de plástico porque no hay suficientes equipos de protección. Bien, pues precisamente es en relación a esta pregunta eh, lo que yo estaba diciendo. Hay equipos de protección en Soria. Ha habido una situación complicada en la que ha habido un paciente en el que ellos eh, no han entrado porque era una urgencia. Evidentemente lo estamos siguiendo. Me consta que el gerente está encima del tema para intentar eh, de alguna manera eh, proteger y hacer que los profesionales estén en una situación lo mejor posible se está analizando directamente lo que podemos hacer para ayudar en esta, en esta circunstancia pero no pedimos pedimos contención pedimos no generar alarmas los epis están allí no son bolsas de basura hay epis en, eh, en soria y lo que pedimos de todas las maneras es coordinación y como comunicación para dar la máxima respuesta tenemos que tener paciencia tenemos que tener tranquilidad eh, vamos a apoyar todo lo que podamos a nuestros profesionales y es cierto que se pueden dar situaciones complicadas y las vamos a analizar de cerca pero eh, pido contención pido no difusión de eh, cosas que no son ciertas de bulos y pido y solicito que nos hagan llegar todas las necesidades que tengan que de verdad vamos a hacer. Todo, todo, lo humanamente posible para dar la mejor respuesta posible para que nuestros pacientes estén lo mejor atendidos y que nuestros profesionales estén lo mejor protegidos. La última es de Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Pregunta qué perspectiva hay respecto al anuncio de la vacuna de China. ¿Qué les dice el Ministerio al respecto? Bueno, el Ministerio nos dice lo mismo que nos dicen eh, los estudios que eh, se están publicando diariamente en este en este tema. Da la impresión de que puede tener eh, buenas perspectivas, pero evidentemente tenemos que eh, tener prudencia, tanto con los medicamentos nuevos como con eh, las vacunas. Pero desde luego eh, sería eh, una muy buena noticia si eh, esta vacuna pasa todos los criterios de seguridad y de calidad y puede ser extendida a, a, a todo el mundo. Es todo, consejera. Gracias. Muchísimas gracias. Tranquilidad, ánimo. Sé que es duro estar en una casa, sé que es duro estar en cuarentena, pero cualquier cosa que cada uno de nosotros hagamos para protegernos a nosotros mismos, estamos salvando vidas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo cada uno de vosotros. Gracias.